ya viene Café con Nata. Buenos días, no te desconectes que ya viene Café con Nata. Café con Nata, junto a Natalia Valdebenito. Ese es el ánimo que se vive aquí en el Café con Nata de Sube la Radio cuando son las 10:03 de este día 11 de abril. Dejémoslo ahí. Yo sé que todos dijeron ese chiste tan chileno. Porque la verdad es que ese chiste es muy chileno, ¿ah? ¿Eh? El chúpalo entonces. Porque imagínate, uno se lo hace a otra, como que los extranjeros lo ven, pero como divertido, pero como que no está integrado. No sé. Bueno, aquí en esta radio yo lo tuve que decir porque lo dicen aunque estén conversando de la nada. Así onda Clau Cayo, que habla tan precioso. Ella dice, bueno, mañana nos vemos a las 11. Chúpalo entonces. Y lo dice así como, pero como que hay que pasar por ahí. Hay que pasar por ahí. Oye, estamos transmitiendo también en Instagram. Me avisan. Así que todo es para allá. Y también saludamos a quienes están en Instagram, a quienes están, si les es más fácil, por ejemplo, y están, no sé, en este minuto van en la locomoción colectiva. Ahí estamos. También estamos en YouTube, @suelaradio.cl, y también estamos en Twitch. Estamos por muchas plataformas y muy felices de saludarles. Yo aquí contenta porque hoy día tengo función, así que me desperté. Soñé mucho anoche. Hay noches que uno sueña caleta. Y anoche sí, anoche soñé, pero digamos que dormí mejor, el cuerpo ya está volviendo, porque la semana pasada
yo estaba en modo estreno y la verdad es que todo se siente distinto. Vamos a leer a la monada. Me encanta que el programa comience con salsa. Me energiza el tiro. Ah, cómo estará. Sí. No sé quién fue la decisión, pero también estoy de acuerdo. Muy bien al equipo de Suela Radio. Raúl dice, aprovechando, pero hacer el aseo y lavar ropa. El día no está para lavar, diría mi abuela. No, el día no está rico para lavar. Pero si hay que lavar, hay que lavar nomás, po. ¿Qué se le va a hacer? La Clau lo dice con voz de locutora. Sí, chúpalo entonces. Dice así, muy linda. Buen día, monita, gran día para toda la monada, dice Carlos Loyola, un buen día para ti. Oye, las monjas, qué miedo, la monja. Oh, ¡qué heavy! Porque ayer la noticia, bueno, antes de ayer la noticia era, encontraron un cuerpo cercenado que al parecer tenía varios días, varios meses, data de muerte y todas esas cosas. Luego aparecieron las monjas, luego una no era tan monja, luego le pidieron guardar un cuerpo a las monjas y las dos estaban ahí calladas, una de 80, otra más joven. Después que no eran monja y las vecinas las amé. No sé, de los legionarios de Cristo. La tiraba la vecina y decía, no, pero yo no sé nada, ¿eh? Yo no sé nada porque, tengo memoria corta, dijo la vecina. Me lo tiró toda la información. Vecina Zapas, ¿dónde estamos? Aquí con los cafecitos calentitos y los pitits. Oye, Camila, se amanece de esa Nando. Mona, me gustó tanto, esto es un secreto que apenas pueda volver a comprar. Oh, muchas gracias, qué lindo. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Es mejor soñar que tener la sensación de cerrar los ojos e inmediatamente abrirlos al otro día, dice la Cintia. Ay, como cuando uno se acuesta tan cansado que es como, ah, desperté. Esta noche no ocurrió. No eran ni monjas. Sí, pues eso es lo que al final se supo, que no eran ni monjas, no. Ayer la Lulú fue a ver a la Mon Laferte. Me encanta. ¿Cómo estuvo eso? Dice que todavía está en llamas. Besos para la Mon que está en Chile. En Temuco tenemos lindo día para lavar, así que en eso estamos, dice Carito Moya. Vamos, un saludo para Temuco. Qué heavy que te vistes de monja y nadie duda de ti. Toda la razón. No, es que esa es una casa de monjas. Entonces de ahí nadie dice nada. Ahora, ¿qué van a hacer con la calle Monjitas? Ayer todo el mundo decía, ¿qué vamos a hacer con esa calle por el nombre? Y Monjitas en diminutivo. ¿Cachai? Porque es hombrecitos. ¿Cachai? Como si uno le pusiera las calles así, como las hortenciencitas, rositas. Qué loco que se llame Monjitas. Qué raro este país, oye. Yo me retiro. Francamente. Fui a ver el Amón también, dice la Pili Alejandra. Cuéntenme cómo estuvo. Yo no estuve ahí. Aníbal dice, al principio dijeran que era un mensaje de crimen organizado. Cero rigor periodístico de los matinales. Oye, Aníbal, tienes razón. Ayer mucha gente estaba alegando aquello que, por ejemplo, uno de los canales Mega había estado diciendo así como, esto es culpa del crimen organizado, y aparecían todos ahí con cara de que, oh, esto no puede ser, Boric, haz algo. Y Sepúlveda, oh, y hacía pero gárgaras con el crimen organizado, y de pronto la monja había escondido un cadáver que le había dejado otra monja y le dije, oye, guárdame esto. ¿Cómo se aguantaron el olor todo ese tiempo? Buena pregunta, porque dejé tiempo para reflexionar, porque ¿a qué huelen las monjas que no captaron ese olor? También me imagino, porque ¿cómo tenéis que vivir para que ese olor no te moleste? A mí me molesta cualquier olor, francamente un vecino se tira un peo en el primero y yo ya estoy pero atacada en el tercero donde vivo. ¿Cómo lo hacen? Cariños de Conce dice que bien, está bien rariqui el climita, pero sí, sí, el climita, todo en chiquitita este meñene, en el café con Netite. ¿Cuándo no ha estado raro en Conce, po? Tropiconce, absolutamente. La Mariel sí, dice todos los suquituquis, la Oringil y Nehuen para el show de hoy. Muchas gracias, Mariel. Oye, ahí está la situación monja. Mira, se ve una monja. Oye, todo el mundo decía, qué increíble que esta señora tan de avanzada edad, esta es la señora de avanzada edad que acarrió ese cadáver. Pero como uno ve una monja, ¿qué pensaría? Mira, la monja va a dejar unas ofrendas. Claro, ella está repartiendo ahí ofrendas. Qué bello poder ser una persona tan buena. Finalmente, eso que ustedes ven ahí es un cadáver. ¡Qué genial!
David dice, hola Natita, volé todo el concierto con Lamón, ahora esperar a la Natal. Muchas gracias, David. Qué lindo habrá estado ese concierto. La Paloma dice, el caso Monjitas me parece el claro ejemplo del abandono al adulto mayor. La señora que dejó la maleta, al parecer, tiene demencia senil. Claro que sí, pero también, si lo pensamos, hay hija. Uno podría decir, ay, ¿quién abandonó a esa mujer? Cada vida, cada persona, cada familia, cada viejo es una historia. Es una historia, porque yo veo a la señora media abandonada, pero guardando un cadáver, o sea. Y la demencia senil, para quien hemos vivido aquello, no por mía, aunque a veces, sí, a veces tengo atado. Pero a propósito, por ejemplo, del caso de mi familia, la energía es una de las cosas que se pierde. Está raro eso. Está raro. Claro, mi hijita me ayuda con la maleta y tú ahí ayudas. Ahora cuando una monja me pide ayuda, yo no sé qué voy a hacer. No, mi hijita me ayuda con la maleta y ¿qué hay adentro? Le voy a decir. Sí, pues, a ver, ¿en qué estamos? Porque a lo mejor me quieren a mí involucrar. Ojo, ojo, que heavy ahora desconfiar de las monjitas. Y por último, esta noticia no puede empañar todo lo que está ocurriendo, porque yo me pregunto, ¿y dónde está Hermosilla? ¡Hermosilla! Sí, pues tiene que venir. También, por otra parte, me dio pena ver sola que estaban adultas. Mire, les dio pena. Escondiendo un cadáver y les dio pena. No, yo encuentro que a mí no me da pena. Lo siento, no me da pena. No sé si habrán engrupido a las gallas ahí. No me da pena. Hay mujeres malas, hay personas malas, hay mujeres que esconden cadáveres, hay pactos de silencio, hay secretos a ese nivel. Sorry, pero no me da pena. Lo siento. La pobre señora, dice, 80 años y Alzheimer, nadie la vio y nadie extrañó a una paciente. Esto está muy raro, chiques. No saquemos conclusiones con anticipación. No tengamos ni pena y no tengamos ni rabia todavía. Dejemos que se investigue y de ahí sabemos dónde repartir nuestros sentimientos. ¿Les parece? Oye, hoy día tenemos grandes invitados. Porque en la segunda media hora tenemos a la gran Catalina Saavedra, una de las mejores actrices de... Ay, ya le carga que uno lo diga, pero es una de las mejores actrices de este país. Imagínate ahí pidiendo... ¿Quién pidió un Oscar para Catalina a propósito de las películas que ha hecho? Robert, muchas gracias, Robert Pattinson. Él dijo, no, ella tiene que ganar el Oscar. Oh, Catalina Saavedra. Ella tiene que hacerlo. Y cuando le preguntan a la Cata, dice, ah, me alata ahí. Es lo máximo. Actriz de teatro, actriz de televisión. Y por estos días están estrenando Historia y Geografía, una película de Bernardo Quesney, donde actúa Catalina Saavedra y protagoniza además Amparo Noguera. Y también aparece por ahí Fernandita Toledo. Sí, Fernandita Toledo hace su aparición, se ve preciosa. Así que hoy día vamos a tener a Catalina Saavedra. Y también vamos a tener al coreógrafo Osvaldo Ainsúa, que por estos días se dedica al Pilates. Es mi profesor, lo voy a decir, pero él tiene algo que es muy particular. No solamente es un coreógrafo y además... una persona que hoy día se dedica al Pilates de manera magistral, te voy a decir. No, no es solo eso. Osvaldo fue el creador de coreografías que usted se sabe como, así como más que la tabla del 4, que usted se sabe más que los cumpleaños de su abuelo. Las coreografías de Mecano es uno de los culpables que usted se sepa el taca, 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 late mi corazón por ti. Él es responsable de eso. Vamos a conocerlo y vamos a bailar un poquito también. Así que tenemos un gran programa. Me encanta Cato Saavedra, dice la Nicole. Ricardo, el Crepúsculo, el Batman que produjo una película donde actuó la Cata, claro. Ahí se está acordando. La Pancito y su cameo. No es una actuación, porque cameo es actuar de una misma. O sea, es como, es una actriz... Si fuera más conocida, la Pancito podría ser cameo, la verdad. Pero en este caso es ella como actriz. Así que vean Historia y Geografía, que además tuve la suerte de verla para hoy día poder conversar con Catalina, por supuesto. Y está buenísima. O sea, yo diría que Bernardo Quesney es
un director muy inteligente para meter historia de Chile, San Felipe, grandes actuaciones. Está también Pablo Schwartz, actores aficionados. No sé, es una gran mezcla de cosas. Yo quedé encantada cuando la vi. ¿Me quieren decir algo? Ah, es que los vi así como... Por eso. ¿Y se sabe el latino? Es lo único que se hace sentir, siento orgullo, de Rancagua. No, Diego, solo en Rancagua se lo sabe. aparte que él no se dedica ahora a ser coreógrafo. Es productor en algunas cosas, pero no se dedica ahora a la coreografía. Así que, bueno, ahí ustedes le hacen todas las preguntas. ¿Quiénes, por ejemplo, quedaron con un sueño frustrado de ser, bailarines? El Oz tiene una historia a propósito de ser bailarín en épocas, además, mucho más correctivas y conservadoras que ahora. Muy importante que voy a lograr que hoy día comparta para que ustedes también sepan. Las personas, para llegar a ser quienes son, pasan por un montón de etapas y un montón de baches a veces. Y eso hace que hoy día sean lo que son. Así que vamos a descubrir a una gran persona. El mismísimo y máximo de las coreos de Mecano. Sí, Crespa. El mismísimo. Osvaldo Insúa. Y es una persona que no ha aparecido tanto en televisión como ustedes lo pueden pensar. Porque es además un profesor, un coreógrafo, está siempre detrás de las cámaras. Y muchos años, además, estuvo, por ejemplo, hizo 11 festivales de Viña como bailarín. 11. Háganse esa. Claudia Cayo, chúpalo entonces. Y pensar que la Pancito llegó con una entrevista con el Kesney, claro que sí. La trajimos para... Bueno, en realidad yo que me quedé loca ahí con la Pancito cuando la conocí, quería traerla y bueno, el resultado, he creado un monstruo, básicamente. Paulino Urrutia también sale. Sí, Paulino Urrutia. ¿Manuel la viste? Porque... La Paula Urrutia también sale y bueno, en realidad se ríen del teatro en la película, se ríen de la tele, se ríen de los actores. Vamos a hablar de eso con Cata Saavedra, que tiene mucho que decir. Yo quedé con el sueño frustrado de ser actriz, dice la Constanza. ¿Qué sueños frustrados tenemos? Buena pregunta. A ver, yo sí pienso, ¿qué sueño frustrado? A mí me habría encantado, ¿sabes qué? Cuando pienso en frustración por no haber hecho cosas, pienso que me habría gustado tener... La chispeza para haber estudiado en el colegio, un poco, weón, un poco, me lo digo a mí misma, así como a mi papá diciéndome, Natalia, un poco, más que sea un poco, y yo ahí mirándolo con cara de, ya, ¿a qué horas termina este reto? y pienso que me gustaría haber estudiado, por ejemplo, en una universidad, no sé, en la Chile, en la Católica. Y también en el extranjero, a propósito de eso, porque claro, con las condiciones económicas y viniendo de una escuela como Gustavo Mesa, que no se note pobreza, escuela Gustavo Mesa era un poco difícil, pero la Cata Saavedra también salió de la Gustavo Mesa y la Amparo Noguera también, somos pura Gustavo Mesa aquí. Bueno, sueños frustrados, algo que decir. Mira, hoy día tenemos a Mati en mi oreja. Nunca pensé que íbamos a estar... Háblame al oído, Mati. A ver, no se escucha. Atención, ya va. Mira, voy a leer. Mi maestra de danza, aprendí mucho con ella. Joana Rodríguez, 10 años de mi vida, los mejores años. Esa coreo surgió en la Salsoteca, en Machalí, de hecho... están hablando de la de del latino, de Rancagua. Yo mis 41 años después de arquitectura e ingeniería estoy trabajando en industrias creativas. Renuncié al trabajo formal y formé mi propia empresa, dice Rodrigo. No hay forma de detenerse en la vida si uno... puede y tenía las condiciones para hacerlo. La Mariel dice, me habría gustado ser bailarina de salsa y veterinaria. Increíble. ¿Quién tiene un nombre tan largo que no alcanzo a leer? Dice, mi sueño frustrado es ser cantante y presentarme en Eurovisión. Pero a esta edad, difícil. Ah, Yorka, muchas gracias, Yorka, por comentar. Pero ¿cachai lo que piensa? Que le gustaría cantar en Eurovisión. Sueños frustrados, estamos hablando de sueños. Soy kine, dice, de piso pélvico, y hoy me hace mucho sentido todo lo que hago, ya que se relaciona con el movimiento. Muy bien, Camila. Y el piso pélvico, hija, el ki, el core, todo eso. Mi sueño frustrado, dice el Jao Verdugo, es ser periodista algún día. Mona, aquí, algún día. Oye, ¿y el micrófono lo tengo para salir a preguntarle? Queremos decirle a Jao Verdugo que no se pierde de mucho, ¿eh?
Javo Verdugo dice que no te pierdes de... Sí, por acá dicen que no te pierdes de mucho. Yo no sé si estoy recibiendo el retorno tuyo, querido. ¿El mío? Yo me escucho. Ya, perfecto. Sí, sí. ¿Cuál sería tu sueño frustrado? Sueño frustrado, ser futbolista. Ya. Y luchador profesional. Como así de wrestling, lucha libre. Vaya, porque luchadores somos todos. Claro. No, pero va por ahí. Porque hay otras cosas que uno igual puede hacer. Como hay mucha gente que se dedica a cumplir esos tipos de sueños, metas, después de haber sacado una carrera. Por ejemplo, no sé, yo todavía pienso sacar una licencia de director técnico. Ya. En una de esas me va bien. Entonces no lo descarto como sueño frustrado. ¡Oh! Qué lindo, mira, me encanta no descartar. Yo no descarto estudiar literatura, por ejemplo, o filosofía. Me encantaría. Yo sé que fome lo que estoy diciendo, no parece sueño, pero para mí es un sueño estudiar filosofía. Da sueño, qué distinto. Da sueño, ya sí, ok. Pero te caché, ¿cómo me mejorarían mis textos si yo además estudiara filosofía? No, tremendo. ¿Pero qué habrías estudiado en la universidad? ¿Eso? Cuando dijiste que te hubiese gustado estudiar en la universidad, otra cosa. ¿Siempre actuación o periodismo? Periodista, sí. Natalia Valdebenito, periodista, sí, al frente. Sí, habría sido terrible, yo creo. De las que dan la pelea, de O tal vez habría sido de farándula, ¿qué opinan? Es que la vida te lleva por caminos. Respóndeme el teléfono, ¿quién es la reina? Respóndeme. Ah, te la que se paraba afuera como con el micrófono fuera de los autos, sí, como a preguntarle cosas a Kaminsky y así como a la gente que va saliendo. Ay, claro, y yo haciendo así guácala con Kaminsky. No se puede. Mi sueño frustrado, dice el viejo Torreón, es ser cineasta para cambiar la mentalidad de gente, pero como me decepciono muchas veces de la gente en general. Bueno, todos tenemos decepciones y vamos para adelante igual. Que no te decepcione la gente, menos si uno trabaja para la gente. Diego dice, Nata, saludos desde Francia. Mi sueño frustrado era arquitecto y terminé siendo sociólogo. ¿Y por qué, hijo? Si las dos cosas son tan difíciles de estudiar, porque entre hacer una maqueta y... No entiendo yo. Bueno, amigo, cuéntenos también por qué se le frustraron los sueños. Sería interesante. Interesante tema. Diego dice, mi sueño de niño era vivir en ropa. Calma, ni sabía decir Europa. ¡Ay, qué lindo! Pero una tía vino una vez, los propios de los 90, y fue wow. Para mí después, por nerd, historia, me interesó Berlín y fue. Ya llevo 7, el Diego. ¡Claro, el Diego, nuestro Diego! Él decía, ¡ay, yo quiero vivir en ropa! Y después era sin ropa, pues Diego, no te hagáis. ¡Qué lindo! Y ahora está viviendo allá. ¡Bacán! Muy Shakira de tu parte, Mona. ¿Por qué? ¿Estudiar? ¿Tú dices? Génesis dice, yo estudié geología en la Chile, pero ahora me dedico más a hacer clases de yoga. Cuando pequeña quería ser bailarina o actriz. Cáchate la mezcla. Estudió geología en la Chile, se dedica a la yoga, pero a ella le habría gustado ser bailarina o actriz. O sea, tenemos un montón de talentos en ti misma, Génesis. Pilar dice, todo lo contrario, me hubiese gustado estudiar menos. Se me ocurrió. A ver, ¿quién más? No te preocupes. Javiera dice, mi sueño frustrado es tener un título universitario. ¡Wow! ¿Puedo tener el mismo sueño? Constanza, a mí me pasó que tomé el curso de teatro con Fernando González, demasiado chica, me frustré y opté por antropología. Es que claro, parece que los que iban para allá se frustraban harto, te voy a decir. Sí. Hay escuelas de teatro, y las escuelas de teatro son muy distintas unas de otras, por supuesto, y en mis tiempos, con mayor razón, llego a la de Gustavo Mesa, que no se note pobreza, escuela Gustavo Mesa, y yo dije, yo quiero estudiar aquí, yo soy de acá. Llego a la de Fernando González, sin pelar a nadie más, pero yo encontré que se creía la raja hasta la secretaria que me atendió. Entonces yo dije, no, yo no quiero estar acá, este no es mi camino. Germán dice, varios sueños frustrados por las matemáticas, me iba pésimo y descarté varios caminos evitándola. Oye, eso puede ser también, pues como uno no tiene habilidades para ciertas cosas, va a ir descartando sueños. Claro, yo no podría haber estudiado nada con matemática, yo sé puro cobrar. ¡Ella! Mi sueño frustrado es cantar y tocar algún instrumento. Sí, Matrona Clau. Un sueño frustrado que tengo es aprender a tocar un instrumento. No, me habría encantado tocar violín, me habría encantado saber tocar piano, guitarra. ¿Sí? El Mati dice que me puede enseñar a tocar guitarra, pero es que no sé, como que... Me cuesta esto de una parte que hace una cosa y otra parte hace otra y yo más encima cantar. Igual, podría a lo mejor disociar,
Podría eres ser. Eres muy talentosa, Natalia Valdebenito. Yo creo que puedes lograrlo. Y el triángulo mejor. ¡Ting! También. Como anexo también podemos dar un poco de triángulo. Pero la guitarra no es tan difícil, es práctica, ¿no? Es práctica de que los dedos se vayan adecuando a lo que tienes que hacer. Exactamente. Los dedos se vayan adecuando a lo que tienes que hacer. Muy buen consejo. La Tania dice, diseñadora de interiores, pero en Chile es muy difícil. Y elitista, mona. Hoy soy psicóloga. Cáchate esa razón. Esa también es otra razón por la frustración, digamos. ¿Por qué? Porque, claro, como Chile es elitista, al parecer ciertas personas llegarían a estudiar y trabajar en lo que te propones, como ser diseñadora de interiores. ¿Y eres feliz como psicóloga o te carga? Onda, llega un paciente y tú dices, ya viene este weón con problemas. Él cree que tiene problemas, como una cosa así. Vamos a ver, no. Quería ser periodista y la hice, dice el Diego. Luego me chateó. Retomé mis sueños de niño y aproveché de estudiar enfermería que hace tiempo me venía tratando. Privilegio, obvio, cumplir sueños lo son. ¿Sabéis que sí? En este país pareciera que cumplir sueños es un privilegio. Vamos a ver el Twitter que están alegando que no estoy mirando Twitter. ¡Voy, po! ¡Para lo que me cuesta! Llegué a Twitter. ¿Cómo que no? Son las 10:26 además. Ya estamos por recibir a nuestra invitada. A ver. Tendemos a... estará la Orfe por acá. Lo importante es insistir, persistir y nunca desistir. No sé de qué están hablando. Oye, pero si no me escriben al Twitter, ¿para qué? ¿Me dicen que los lea? Bueno, el David dice, buen día, monada, el mundo mundial de nuestro café con nata. Saludos a todos desde Toronto. Oye, desde Toronto, cuéntame tus sueños frustrados. Yo soy terapeuta ocupacional, dice. Llevo como 5 años solo trabajando en pegas administrativas. Ah, claro, cuando estudié hay una cuestión y eso no es lo que esperabais. Onda, te imaginabais de periodista y estáis trabajando como periodista en una empresa, así como, oh, qué fome. Claro, cuando tu propio sueño se te da la mierda. Yo soy como 5 años solo trabajando en administrativa y mi sueño es ser paleontóloga hasta que mi papá me dijo que en Chile no se podía estudiar esa carrera. ¿Seguro? ¿Y por qué le dijeron eso, hija? Esa es la Yume. ¿Algo que decir? Sueño frustrado, ganarme el loto. Bueno, Daisy, abracémonos. Todos tenemos el mismo sueño. La Luz dice, soy diseñadora teatral y profe de yoga. Cuido perros y gatos en este país. Oye, qué heavy, mira. Diseñadora teatral, podría dedicarse fantásticamente a eso. Profesora de yoga, podría dedicarse fantásticamente a eso. Pero tiene que llevar plata a la mesa. Yo cuido perros y gatos. O sea, se hace un montón de cosas para sobrevivir las personas también. Y tenemos audio, porque yo te escucho. Un poquito. ¿Tenemos audio? ¿Sí? Ya. Por Lucas tuve que elegir otra carrera, dice Nico Andrés. Pero siempre he querido ser psicólogo clínico. ¡Wow! El zurdo es verbo, dice, buen día, yo quería ser chofer de metro. Lo cumplí cuando llegaron los trenes sin chofer. Idiota, qué pesado. Pero me gustan los chistes a esta hora. Germán dice, mi pololo quería estudiar parvulario, pero resulta que es una carrera solo para mujeres. Y qué triste, nada que ver. Ojalá hubiesen más parvularios también. ¿Cómo no? A ver, ya, tenemos un audio. Vamos con audio. Eso. Los escucho. Hola Natalia, un gusto saludarte. Soy nuevo mono, así que feliz de saludar a toda la monada. Mi sueño frustrado es haber sido psicólogo, pero a lo mejor durante este año quizá voy a estudiar terapia ocupacional. Así que bueno, eso. Y quiero mandarle un saludo a la Happy Reyes, que te escucha todos los días desde Tenu. ¿Cachai? Fanática tuya antes que yo. Y bueno, un saludo grande a toda la monada. Y si me quieren seguir en X, como Calamardeque, para unirme a la familia bella que han construido durante tantos años. Besos y abrazos, nos vemos. ¡Monito, monito nuevo! ¡Monito nuevo! ¡Qué maravilla, monito! Muchas gracias por escribir. O sea, perdón, por mandar tu audio, imagínate, por sumarte, como tú dices, una familia. ¡Qué bacán! ¿Sabes qué? Te amo. Amanecí sensible. ¿Sabes qué? Te amo, mono. Y a tu amiga de Teno, la amo también. Amo todo esto, todo lo que hay acá, lo amo.
A ver, nuevo mono y toda la gente lo saluda. Monito, te están todos saludando. David dice, mi sueño frustrado fue viajar a Chile con Spike, mi perro, pero ninguna aerolínea lo lleva. Así que viajes a Chile juntos, imposible. ¡Ay, qué pena! Todos siguiendo al mono. Ahí aparten todas las monas, los monos. Nunca se sabe, hija, nunca se sabe. Mi sueño frustrado, dice Kat, es estudiar teatro. Mis papás me dijeron que me iba a morir de hambre y que era una carrera de hobby que la estudiaba luego de tener una carrera si quería. La verdad, yo les puedo decir que si te dedicas al teatro como hobby, es imposible que puedas realmente ser un actor o una actriz. De todas maneras, entiendo y respeto muchísimo a los actores y actrices aficionados, que a veces tienen tanto más talento que quienes se dedican de esta manera profesional. Vamos a un corte y recibimos, pero con vítores, aplausos, Óscares, Goyas y todo lo demás, a nuestra invitada a continuación, Cata Saavedra. Ya viene más Café con Nata en Sube la Radio. Una pausa y ya regresamos en Café con Nata. Ahora, en este momento que cerraron la frontera, Chile vuelve a las urnas en una mega elección programada para el mes de octubre. Lo que sin duda llama más la atención es la disputa municipal. Nosotros nos preguntamos, si fueses alcalde, ¿cuál sería tu primera medida? Revisar realmente cuáles son los recursos humanos que hay en educación. Yo creo como que algo de mascotas. Me encantan los animales y apoyo mucho como por ese lado. Buscar más relación intercultural, conocer bien la contraparte de los pueblos indígenas para poder organizar la ciudad de Temuco. Yo creo que la primera medida sería área más verde, darle una oportunidad a la innovación, hacer crecer un poco a los jóvenes. Mano dura con la delincuencia, es lo primero, es el problema más grave que tenemos, es el cáncer que tenemos en este momento. Hay que hacer lo que Bukele dice que hay que hacer, hay que limpiar con una barredora gruesa y dura. Despejar las calles de comercio ambulante. Poner skatepark en la zona no ocupada. Limpieza total en las calles. Aseo y ornato. La gente ensucia demasiado y como con harto detergente. Pasado así. Primero el transporte para las personas jubiladas, que tuvieran transporte gratuito. Bueno, más seguridad para el comercio en general, porque eso es lo que está afectando en este momento en las comunas chicas como nosotros, que tenemos un grave problema con la delincuencia en el comercio local. Somos de la comuna de Tomé. Mejorar los caminos, entradas al... Bueno, balneario, hace falta mucha cosa. La primera medida que pondría como alcaldesa, claramente sacar más carabineros a la calle. Y los presos que están por tonteras, mandarlos a limpiar las calles. Thank you.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Aquí estamos al aire y estoy muy feliz porque estoy con ella. Si no es un Goya, digo yoga en mi cabeza. Lo que sí nos vamos a ganar. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ay, cuidado, que se está escuchando allá también. Oye, tengo que presentarle así. Porque es conocida como entre las actrices como la hija. en su Facebook barre con todo. Y mucha gente, a veces actores, actroces, como, como ella una nos sección dice. Que tengo en mi Facebook. Cosas actroces. Vamos a hablar de eso porque la película que, bueno, por ese motivo viene, pero en verdad con Cata Saavedra podemos encontrarnos siempre y todos los días va a ser maravilloso. Con ustedes la gran actriz nacional, Catalina Saavedra. ¡Oye! Muchas gracias por la presentación. Oye, hija. No había para qué. No había para qué, basta, no me digan más. ¿Cómo estás, Cata, presentando esta película, pero también con tantas cosas? Tú siempre estás con tantas cosas. Estoy con cosas nuevas y a veces cosas viejas que ya hice, entonces se como que, por ejemplo, esta película que la hicimos el 2020. Ah, perfecto, sí. Eso pasa con el cine, que uno lo hace súper atrás y se estrena, bueno, el cine de padre. El cine padre, claro. Claro, porque el cine con dinero, se filma en un año y al otro año ya sale. Sí, a veces en menos de un año. Exacto. Pero el cine padre, tú lo pueden pasar, no sé, 3 años, desde que se hizo hasta que se estrena, y ahí como uno vuelve a revivir lo que vivió. Es súper loco eso, un efecto como retroactivo de es como la segunda parte de la... Sí, sí, como que quedamos en stand-by y después seguimos viviendo claro, la experiencia. Y después viene el resultado, cuando se hace, se estrena, se promueve, y todo este show que estamos haciendo. Obvio, porque estamos aquí para hacer el show. Ah, pero bueno, la gente te ama. Allá está el chat. Así que la Cata, como dijo, tiene una sección en su Facebook que se llama Cosas de Actroces. Y me encanta porque barre con todo. Y ¿sabes qué? No tiene mucho de lo que vemos en Historia y Geografía. Opinión al respecto de cómo es el mundo actoral y no, pero también del ser humano. Cuando se ve como... cuando construyes algo de ti y de pronto esa imagen que tú misma tenés de ti se destruye absolutamente y cuando te enfrentás a tu familia es como tu espejo. Algo así. Sí, sí. No, mira, es que me gusta a mí mucho el juego de palabras. A mí me gusta harto el tema de la escritura. Y se lo mando a Tomás. Lo vamos a entrevistar aquí. Sí, por si aquí supuesto. Tengo acá. Sí, tenés que hablar, estás obligado. Sí, porque soy notera también acá. Porque él es el productor, la cabeza de Ekeko. En la productora. De Ekeko Producciones. Ekeko Producciones. Claro que sí. Bueno, entonces, el asunto que te estaba hablando. De la película, pues, Cata. Ah, de la película. No, de las cosas de actroces. De las cosas de actroces. Que creo que, bueno, mi Facebook es privado. Entonces, sonaron los que quieren saber porque no van a saber. Porque no, yo bueno, tengo un tema con la sobreexposición, encuentro que es muy heavy. Y nada, pues, y entonces ahí nos reímos de nosotros mismos, que es también lo que ocurre en la película. Sí. O sea, me río yo de todos nosotros, sí. Porque como soy yo y solo amigos que tengo en el Facebook. Entonces, esto de decir actroces. Ah, te estaba hablando que a mí me gustan las palabras. Sí. Las palabras, la escritura, encuentro que hay. Entonces, me gusta jugar creativamente con eso. Y metí esta sección Cosas de Actroces que claro, que me critico a mí, critico al medio, que ni siquiera critico. El sistema también, como claro. Que habláis de como lo que vivimos los actroces. Claro. Tenemos, no sé, un mes de trabajo y tenemos 6 de no trabajo. Claro. O los que, no sé, hablaste a través de la cirugía, por ejemplo. Y ahí aparecen los que abajo empiezan, ay, pero Cata, claro. Ay, pero no seas así, Cata. Claro, claro. Lo que pasa es que tú, Cata, como eres privilegiada, Cata. No, pero sabéis que tengo pocas críticas, porque como tengo puro amigo, entonces por eso tengo también... Te pelan pa' callado. Me pelan pa' callado. Después voy y me miran así como, si supimos lo que escribiste en tu Facebook. Ah, no sé. Nada, son juegos. ¿Cuántos años de trayectoria tienes, Cata, de antes Chuta, de trabajo? Oye, yo pensaba la otra vez, sacaba la cuenta. Yo hace tiempo pensaba que tenía 30 y ahora tengo un poco más, tengo como 34. Digamos, desde que egresé, yo siempre cuento, desde que ingresé de la escuela. Gustavo Mesa. O desde que entré a la escuela, no me acuerdo, sí, pero sí.
como que uno cuenta ahí, pero es harto. Es harto. Harto 30 años, ¿no? Es harto, mucho, sí, 30 años. Sí, he hecho muchas cosas y lo que me tiene más loca, loca de verdad, un poco psiquiátrica, no sé, es que yo solamente 4 años trabajé en cosas diversas. Y de ahí para adelante solamente he sido actriz. Cosa que es un regalo para mí. Sí. Porque poder vivir solamente de lo que uno hace o de lo que uno estudió es un regalo, pero igual creo que me estoy un poco estresada en términos como de siempre interpretar, siempre trabajar con emociones falsas, pero verdaderas. Entonces ya como que llega un minuto como que... ¿Y qué te gustaría hacer? Como no que docencia. Sé. Hoy día estábamos hablando de los sueños frustrados. A propósito que después viene un... Bueno, no sé si tú conoces a Osvaldo Insúa, que es coreógrafo. Creo que cuando lo veas vas a decir, sí, este weón la ha visto, el carreteando ahí en la... a propósito de eso, de cuánto costaba, por ejemplo, a los chicos ser bailarines en aquellos tiempos, o cuántos se quedaron sin ser actrices, sin ser actores, que está bien, ¿no? Ah, los sueños frustrados. Los sueños frustrados. Cuando pensáis en esto, en todo el tiempo que has invertido en todo tu corazón, amor, cuerpo, ¿qué haríais si no fuera? Me encantaría ser recepcionista. ¿Recepcionista? Sí, o tener un trabajo de oficina. Cáchate la weá que te estoy diciendo. Pero siempre pero como de oficina, como de papel. Ay, no sé, claro, como que tener ahí. Ahora ya no hay la máquina de escribir, pero siempre me vi como así. Aló, sí lo comunico, y entonces llega ya a las 9 y te di la hora de colación. Todo lo que no quiere la gente, yo a veces, y ahora no tanto, pero lo he soñado. Lo has deseado, pero es como esa sensación de como estaría a lo mejor más estable, me pasaría menos. Claro, tendría un contrato, tendría... Me impondrían, tendría derecho a vacaciones a lo mejor. ¿Vacaciones pagadas? Vacaciones, claro, con goce de sueldo. Sí. Ya, eso es una fantasía, pero una fantasía totalmente distinta. ¿Y recepcionista? ¿Te caché lo que pasaría si tú estuvieras de recepcionista en un hotel? Porque a lo mejor pensarían que es... Que es una actuación, que es una cámara oculta. Y tú podrías ser diferente todos los días, ¿no? Sí. Pero ahí sería actuar. ¿Por? No, si ya no, ya no. No, se tira así, no, yo, y chao. Lo otro que me gusta, o sea, que lo que fantaseo, cuando ya, porque viste que cuando uno se va poniendo más vieja, francamente, te van llamando mucho menos, solo llaman a la Gaby Hernández. Es cierto, porque tiene que ser, porque hay una edad que es como, o muy vieja, ¿cachai? Como que en la mitad de la vejez como que no te van a llamar, pero claro. Cuando ya seamos más viejas, ahí no, sí. No, ya, entonces ahí me gustaría escribir, fíjate, me gusta el tema de los guiones, me gusta... Como tu padre sí, escribía. Oh, ¿tú crees que lo sacaste de ahí, eso? Puede ser, pero loco porque... Yo tengo tu libro. ¿El de la muerte? Sí, lo tengo. Joder. Sí. Tengo amigos que lo tienen de cabecera, sí. Fíjate, para leerlo en la noche y sentir que, no, bueno... Lo mismo. Que las monjas vienen con un culto. Jamón. Oye, Cata, ¿sabes qué? Viendo la película y viendo también, bueno, porque te conozco, tengo la suerte de haber también compartido escenario contigo en la improvisación, que nos encanta, siempre eres nuestra favorita, porque haces lo que quieres con nosotros en la improvisación. Mentira. Tú, da la impresión, y mucha gente también a veces dice, claro, Cata, es que tú puedes elegir. ¿Cierto? Siempre te lo dicen, claro, como tú puedes elegir. Y yo veo que cuando tú puedes elegir, eliges a personas como, por ejemplo, Tomás Alzamora, o eliges a Bernardo Quesney, que es un director joven, digámoslo, que tiene proyectos que si uno lo... Bueno, a mí me encanta lo que hace, lo encuentro muy inteligente, y creo que Historia y Geografía es una película muy inteligente, como mete tantas cosas. San Felipe, y la historia, precisamente, ustedes, las temáticas de actores, de actrices, las personas... Inmigración. La migración, su todo. Sí. ¿Cómo es que llegan estas personas también a ti? ¿Cómo se van haciendo? ¿Cómo tú vas, comillas, eligiendo estos proyectos? Ya, mira, yo siempre digo que, o sea, no siempre digo, pero a alguna gente cuando me hablan de esto, yo digo, yo ahora puedo elegir o yo ahora decido elegir, pero cuando yo empecé y que cuando yo voy a las escuelas de teatro o a las universidades o me invitan a dar charlas en relación a mi experiencia, yo digo, yo ahora desde un minuto pude elegir. O decidí elegir,
Pero cuando egresé yo no elegía, yo iba a todo. Y que es lo que yo le recomiendo a la gente más joven, sí, que esto es tan inestable y tan precario, y entonces todas las oportunidades, cuando uno es joven, cuando está salís de la escuela y no sabéis qué hacer y te invitan a hacer corpóreo, te invitan a hacer extra, te invitan a ir... Yo hasta fui de público a unos programas. Pagaban 2,000 pesos y yo tenía que ir a aplaudir. Porque tú un programa, no sé, ahora sería... ¿Qué programa sería que tiene público? Pasa palabra. ¿Tiene público? Y ahí estaba yo. Pero era falsa, era una falsa público porque me pagaban si no me hubiese ido. Dos lucas. En esos años. Dos lucas. Yo también fui corpóreo. Hice muchas cosas. No se ría. Sí, ya. Oye, pero fui un corpóreo elegante porque era ¿Tú de. Corpóreo elegante? Sí, era de Disney. ¿Ya? Que traía los monos oficiales. Me da risa porque cuando uno es corpóreo siempre le pone una altura. No. Pero no, yo era Nickelodeon. Era el corpóreo oficial de Disney. ¿Ya? Sí, entonces yo tenía. Estaba dentro del pato Donald. Y sabéis que tenía muchas reglas porque era como los verdaderos corpóreos en un evento, no me acuerdo de qué. No, la gente no podía tocarlo. Porque tú, Mickey, no podía sacarse y abrazar ni estarle dando besos a la gente. No, era patético porque yo usaba lente en esa época, entonces no veía nada. Después me operé. Entonces tenía la rejilla aquí a esta distancia. Sí, porque o se ve o se respira. Pero las dos cosas al mismo tiempo no se puede. Es que una cabeza así. Entonces respiraba y se empañaban los lentes. No veía nada y las manos estaban afuera, entonces. Onda así. Sí, no hacía todas esas cosas. Nosotros lo rompimos y le metimos como la manguera para estar allí y respirar, porque si no era imposible, no, bueno. Es inhumano, pero hay que hacerlo. Bueno, hay que terrible, pasar por terrible. Todo aquello. Ya, entonces, después hice teleseries, un montón de cosas. También dentro de mi. De ir a todo, también tenía yo mi pequeño acto revolucionario. Ponte tú, yo estaba trabajando en teleserie, entonces hacían Viva el Lunes, entonces a veces ponte tú era la semana o no sé, un partido de la selección, entonces invitaban a una barra de actores de las teleseries del canal para que fueran ahí a Viva el Lunes no sé qué. Y yo no iba, y pagaban, no sé, ponte tú 200 lucas extra por ir, wow. Aparte de mi sueldo, y yo no iba porque, voy a decir algo polémico. Porque yo me negaba a compartir escenario con Quique Morandé, que había sido, yo ya sabía ahí, le animaba los cumpleaños al Pinochet. Entonces yo decía, ¿cómo no puedo ir a reírme, a hacer como que, y yo sé este antecedente de esta persona, entonces no, buena onda, pero no, gracias. Como cuando Alejandro mis pequeñas Gold, revoluciones. Sí, esas cosas que te dejan, que te vais tranquilita para la casa, además. Como Alejandro Goich cuando se retiró, cuando estaba Paty Maldonado, en el mismo set. Claro, que claro. Es como ya, ok, estoy haciendo la pega, pero no esto tiene estos límites y los límites me los ponía yo, o programas que realmente no me causaban gracia, me pagaban una plata extra, decía, no, prefiero no ir, estoy bien con mi platita de la teleserie. Sí, claro. Bueno, y después me terminé eso y empezaron a aparecer las series, las cosas más interesantes para mí en términos como creativo. También me dejaron de llamar el Canal 13, me dejaron de un día para otro, ya nunca me cambió toda la plana ejecutiva y si te he visto no me acuerdo, era patético, donde yo iba a la misma oficina que había ido a 10 años y ya nadie me saludaba. Wow. Y yo así como, what? Claro, tal vez yo podría incluso haberlos demandado, como lo ha hecho mucha gente, pero que nada, me quedé como con ese shock y ya, chao. Entonces cuando empecé a decir ya, la tele ya no, porque ya no, evidentemente, ¿cachai? No hay... empezaron a aparecer simultáneamente las series, las películas más... Volvieron, no las sé. Las películas, además, claro. Y ahí a mí se me abrió un mundo gigante que descubrí y que tuve también la suerte de pertenecer. Y entre esas cosas yo conocí a Bernardo una vez que hicimos una serie muy linda que ojalá repitan, que se llama Volver a mí. Que es un centro de rehabilitación para adictos que la daban después de los años 80, después de los 80 de la serie, muy ay, tarde, ojalá la vean. Sí, muy ojalá tarde la vean que nunca la, muy poca gente la vio, pero era muy buena, un tremendo elenco con, digamos, la María Izquierdo como jefa creativa, mi papá hacía los guiones, lo trajo de Alemania, no te digo, está en el... Una joyita. Muy buena. Y ahí Bernardo hizo su práctica.
Y era muy simpático. Yo la otra vez dije, de haber tenido 18, nada que ver, de haber tenido 22, una cosa así, súper chico. Pero tiene cara todavía de sí, chico. Sí, y a mí, y él era nada, imagínate un estudiante en práctica muy... Pero a mí me pareció tan particular él, su humor, además que uno comparte mucho con los equipos, claro. Entonces... Los conoce vos, que tú, qué sé yo, el asistente cámara, el otro, el catering, y ahí estaba Bernardo, y nos hicimos amigos. Gracioso, porque yo era una señora ya, francamente. No, nunca tanto, pero yo era ya una actriz egresada, ya había tenido mucha experiencia, y él era así un poquito, y hablaba en su ritmo igualmente. Y ahí yo lo amé y nunca más, digamos, nos hemos separado creativamente. Él me invita, trabajó en unas películas y conocí a los chiquillos. No, a los Iquecos los conocí porque me lo ellos eran estudiantes de la UNIAC. Yo soy muy de estudiante. Muy de estudiante, muy de egreso, muy de... Muy de pero me sí. Tiene que gustar el proyecto igual. Sí, obvio, sí se entonces sabe. Ellos estaban egresando y el AFA, el Alejandro Fernández, era el profe. Y me invitaron, entonces yo le pregunté al AFA, oye, AFA, ¿qué onda estos gallos? ¿Voy o no? ¿Qué onda? ¿Son de 4 o de 7? No, me dijo la AFA. Son de 4 o de 7, evaluándolo. Genial. No tengo... Oye, el personaje que interpretas en Historia y Geografía es la hermana de Yoconda Martínez, en este caso es Atenea Martínez, que viven en la localidad de San Felipe. Sí. Y ahí es donde Atenea tiene su grupo de hace rato, se hace cargo de este grupo y de la cultura casi en ese lugar, donde llega Yoconda, que además tiene un personaje de comedia muy conocido, entonces se arma toda esta tole-tole. ¿Cómo le contarías tú la película a la gente? Así rapidito para que se vayan interesando, porque leí a algunas personas que ya están por ir este fin de semana. Ahí está la guachita, ahí están las y dos. Y vayan, mira, esta es la historia de una actriz famosa, que fue famosa, en un programa cómico, estilo Quique Morandé, podemos sí, decirlo. Sí. Muy popular, un humor muy guarro, muy grueso. Entonces ella quiere cambiar porque Chile cambió. Entonces, yo también cambié. Claro, ella también cambié, quiero cambiar. Entonces ella también como que está sabe que se está yendo, que está yendo de salida este tipo de humor y se acuerda de su familia, que ella es de San Felipe. Y ella tiene una historia familiar, teatral con San Felipe porque su papá era director del Centro Cultural, actor, la hermana. Ellos siempre se quedaron. Me recordé como a la familia de la Paola Latus, como que siempre claro. Se quedaron también en ese lugar, sí. Y Yoconda decide volver, Yoconda es la protagonista, yo soy como su contraparte un poco, sí. Su conciencia puede sí. Ser, ¿no? También, muy mal, padre, porque súper frustrada la hermana igual, y le da consejo y la critica, sí, cuando sí. Ella nunca salió de ahí tampoco. Claro, claro. Y súper precario, entonces Yoconda decide, muy equivocadente, hacer un proyecto, Y vuelve a San Felipe y arma este proyecto y se encuentra con la hermana y con el mundo de San Felipe, que es un mundo muy precario y muy alejado de la realidad que ella estaba acostumbrada. Pero al mismo tiempo súper cercano a como las artes de la actuación. Los aficionados, comillas, estaban mucho más integrados que ella, incluso al mundo teatral. Sí, claro. Ella venía como de lo que, comillas, se hace, ¿cachai? Claro, oye, claro. Pero quiero hacer pasar en un cambio radical yo misma de la pauta, porque como está tan entretenida la conversación con Catalina, quiero hacer pasar aquí al medio. Mira, vente, toma. ¡Qué gusto verte, Tomás! Nosotros nos conocimos tomando. Mira, ahí te voy a dejar el micrófono. ¿Se escucha? ¿Se escucha? A ver, probemos, Tomás. Hola, hola, hola. Eso. Sí, probando la voz. El gran Tomás Alzamora y la misma Cata me dice, tienes que entrevistarlo, tenemos que hacer algo. ¿Por qué? No, porque ellos son los responsables. Ellos son los responsables ejecutivos de muchas cosas. Sí. Hacen videoclip, hacen películas, son una alianza. Festival de y además cine. Que creo que es un ejemplo hermoso de cómo quererse creativamente y producir y lograr cosas. Entonces Tomás es representante de Ekeko Films, que es una productora, que, bueno, y que ellos son los responsables. Poco de eso, poco de eso, mucho de esto. Oye, sí, yo poco sé. Poco de esto, mucho de esto. Mucho sí. Corazón, lo conozco, y Tomás, mucho corazón. ¿Cómo es trabajar con Cata Saavedra?
lo máximo. La sinceridad, la honestidad de esta persona. Ay, ¿qué te ha pasado así como que te ha dejado como, hoy la cata se fue? No, mal. Si los trato bien. No. No, si los trato bien, dice. No, no, cuando trabajamos como la toma de decisiones, yo no me voy a poner estos zapatos. Imposible. No me voy a poner esta ropa. ¿Cómo se te ocurre que esto y ¿qué ahí? Es esto? ¿Qué es esto? Pero eso es. Pero buena onda, pero buena porque onda. De esa manera construí mejores personajes. Que es distinta a un Matías en decirlo. No me voy a poner eso. Pero tú tenés, córrete. Claro. A decir, bueno. Es que nosotros igual ya tenemos una. Sí, pero un... nunca ha sido así. Si esa es la forma de la sí, diferencia po. De. No, y aparte que no me voy a poner esto porque yo creo que esto. Exacto. Y ahí vais sí, proponiendo po. Una construir. Conversa. No, eso como que. ¿Y con Bernardo? Pero cuando era chico me marcó eso, cuando hicimos La Mentirita Blanca. Ya. Que claro, de repente me llaman los chicos de mi equipo, me dicen, eso. Oye, te está. Como que no estuviera la cata acá, sí, cuéntame. Te está llamando la cata a la pieza. Y nosotros éramos chicos todavía, pues yo haciendo mi primera película. Y la cata sentada en la silla con sus zapatitos medio apretados. Era con unos zapatos talla 35, con los dedos recogidos, y me dice, Tomás. No me puedo poner esto. Como estoy coma, no me acuerdo, algo fue, pero así como todos temblando, todo el set callado. Tenía y ahí ya, perfecto. Pero cachai, ella sí. Te llamó, lo conversaron, sí, no te pusiste a gritar entre medio de la gente, no dijiste, no me voy a poner, no, yo no soy calzo 38. No, súper bien y no. ¿Y esta película, Historia y Geografía, qué podríamos decir para que la gente se entusiasme y vayan al cine sí. A ver las coordenadas? ¿No? Las coordenadas, claro, eso como estaba buena la entrevista, así que no la voy a interrumpir mucho. datos súper prácticos. El próximo martes 16 de abril tenemos la Van Premiere y tenemos en exclusiva algunas poquitas entradas a la venta. Quedan ya como perfecto. 80. Qué bacán. Aparte sí. Que abrir la Van Premiere para el público. Exacto. Me parece genial. Es una novedad. Sí. Es una novedad a un precio súper asequible. Son 5 lucas. Veis la película. Vamos. Más encima después un cóctel con choripanes, no sé, vamos a tener con pan, con cositas. ¿Tú vas a estar, Cata? Obvio, sí, vamos a estar todo. Va a estar todo el equipo. Es Matucana 100. Las entradas las pueden ir a comprar a Matucana 100. O en Ticket Plus, 8:30 de la tarde, 5 lucas, es para que nadie se quede fuera. Para que nadie se quede fuera. Y además después alcanzan, pueden tomar el metro de vuelta. Exacto, si quieren. Si quieren. Oye, Tomás, qué gusto poder... yo creo que en otro momento tenés que venir a verme tú. Ya, feliz. A solas. Sí, y conversamos con Pablo Calisto. Pero ahora era súper necesario, además, porque estas son las personas que a veces no se sabe y uno se queda mirando los créditos para puro conocer quién está detrás de los proyectos. Aquí hay uno que está detrás de los proyectos y de muchos proyectos. Apoyando. Muchas gracias, Tomás. Y lo último, solamente bueno, aprovechar que la gente que nos esté mirando, si no pueden ir ese día de la Van Premier, que vayan, por favor, al cine. El jueves 18 de abril se estrena la película. Y el primer fin de semana es clave para nosotros. Sí, porque sí. Si la gente que no sabe es si la película le va bien entre el jueves 18 y el domingo 21-22, la película sobrevive. Esto es como los Juegos del Hambre. ¡Wow! ¡Qué entonces, heavy! Que ojalá la gente vaya ese primer fin de semana que nos apoye. Están preguntando, Matucana 100. Sí, que Matucana 100. Y eso, que nos apoyen el primer fin de semana. Muchas gracias, muchas gracias, Tomás. Y un aplauso para Tomás también, que estuvo aquí con nosotros. Cata, hagamos la última invitación, ya. Te libero para que vayas a hacer más promoción, para que todos vayan al cine y para mí es un placer, un honor. Gracias, amiga. Acá. Oye, no, mira, y aparte, bueno, Tomás dice el primer fin de semana, pero yo también a mí me gusta promover la sala alternativa, que seguramente esta película va a estar. La sala Seina, que está increíble. Es cómodo el centro llegar, Alameda. Metro, micro, todo. Exquisita, barata, mucho más barata que Hoyts. Y seguramente va a estar por ahí para que estén atentos en ese circuito, que es la Cineteca. Ojalá que esté en el Normandía, aunque el Normandía está dando pura harta cosa ñoña. Buena, pero ñoña. En Valparaíso, en Viña, va a estar en el Insomnia, Teatro Condel. Y eso, pues. Oye, mira. La gente está diciendo que va a ir. Aquí eso, vayan. Gente, aparte que el precio, oye, siempre estamos alegando por los precios, 5 lucas, por favor, a Van Premier con todos los actores, actrices. Nos podemos sacar unas fotos. Eso, Cata va a ir lista para las fotos. Gracias, Cata, por haber estado acá. Gracias por invitarnos. Oye, y en regiones dijimos, ¿no? Sí, va a estar en regiones. Ya sí, tiene harta copia, nunca tantas como Faula, pero bueno. Tenía que decirlo, obvio, amo. Obvio. Una cosa un modesta, pero. Para Cata pero de acá. La modesta, pero tesoro nacional, dicen acá. Gracias, Cata. Y viva Historia y Geografía. Vayan a verla. Yo tuve el placer y quedé encantada. Guayita. ¿Vamos a la pausa o no? Vamos.
Oye, ¿hasta qué hora es? Una pausa y ya regresamos en Café con Nata. Estamos en la tercera jornada de Lollapalooza Chile con un invitado muy especial que también ha pasado por el Teatro Súbela, Easy Kid. Hola, ¿cómo estáis? Yes, sir, muy bien. ¿Y tú cómo estáis? Bien, súper feliz de estar aquí, de estar conversando contigo. Gracias. Oye, cuéntame, vaya a presentar ahora a las 6:30, tengo entendido. ¿Cómo te sientes? Sí, igual estoy nervioso, pero al mismo tiempo igual estoy tranquilo, estoy como confiado, como que igual esto es algo que he esperado durante muchos años, entonces ya llegó el momento y voy a vivirlo así como al máximo. Bacán. Oye, hablemos un poco de tus inicios. Te pusiste Lil Chayanne en SoundCloud, ahí partió todo, te dedico todas las de Chayanne. Sí. Y como que estereotípicamente Chayanne es como música de señora. Cuéntame, ¿cómo te empezó a gustar a ti? Es que era como el tema de como hacer música romántica. Ajá. Y de eso, como de gustarle como a la señora, como un flow así, caché, como molestando, pero iba por eso, por lo romántico. Y como que Lil Chayanne era como más trap, entonces... Y a ver, te pongo un desafío, dame tus top 3 canciones de Chayanne. Tiempo de Vals, Salomé y... ¿Cómo? Ay, Torero, bueno, obvio. Una vez incluso usé... visuales de Torero, del video lo usé como visuales mías. Ah, ¿sí? Bacán. Sí. Oye, hay un elemento en común que puedo ver, la figura de Tanjiro, sí. Casa Demonio, Batman. ¿Qué es? ¿Cuál es el rollo que está detrás de eso? Así como combatir, no sé, como ese personaje. Cuéntame. Claro, es que no sé, a mí toda la vida como que me ha gustado mucho como, no sé, las películas, la televisión, como los animes, los dibujos. Entonces, es bonito como poder incorporar eso a lo de uno, ¿cachai? Como siento que... realmente es como lo más real que podía hacer es mostrar las cosas que de verdad te gustan. Sí, po, sí. Y mostrarla en tu música, lo encuentro de real entretenido. Y hay mucha gente que también le gusta, entonces como que creáis ese como vínculo y es una forma de inspirarte también, como que... Y ahí, mira, yo no cacho mucho de anime, pero si te digo que he visto Death Note y Devilman Crybaby, ¿cuál me recomendáis para ver? Devilman Crybaby, esa no la he visto, he visto Death Note. Yo te la recomiendo. Buena, buena. Me recomendaron Monster hace poco y... Yeah. ¿Y sabes cuál me gusta caleta igual? Me gusta Inuyasha. Ah, Inuyasha. Lo encuentro muy bonito, me encanta Inuyasha, como que lo veo y me hace sentir bacán. Me del lado suave. Sí, ¿eh? sí. Porque hay otros más brígidos, pero Inuyasha es bacán. Oye, hablemos un poco de tu pasión por la moda, que ha estado presente en todas tus propuestas. Sí. Cuéntame un poquito, hace poquito trabajaste con Jerome Preston y H&M, sí. Y bueno, pasame el hoodie del H&M, o sea, todo ahí presente, todo pasando. Sí. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Fue bacán porque lo decretamos. Y nada, pues ahora mismo tengo un pantalón de H&M de la colección de Jerome Preston, como que modelamos la campaña y... Y es bacán eso, es bacán, porque igual son como sueños que uno tiene, como que yo siempre me ha gustado eso y que ahora como que se esté dando así, es muy bonito. Y además como que el hecho de que Jerome Preston es como un diseñador de alta costura, pero lo mezcláis con H&M, entonces se vuelve más accesible a las masas, cuéntame de eso. Claro, eso es bacán, eso es bacán. Esas colaboraciones que hace H&M en particular, es como el acercamiento que te podemos tener todos a las marcas como de lujo. A la moda, sí. Claro, sí. Y eso lo encuentro terrible bacán, weón. Oye, bacán, ya vamos cerrando. Te quería preguntar, ¿tienes colaboraciones con mujeres como Kia, por ejemplo? Sí. Y te quería preguntar, ¿con qué otra mujer de la escena te gustaría colaborar? Me gustaría hacer un tema con Lacri, igual hemos hablado de eso. Increíble. Me gustaría igual... Estuve aquí hace poco. Sí, me gustaría igual, no sé, hacer cosas como con... Como de quizás con otro género, como traerlo al mío, así como, no sé, como... Fusionar. Claro, como la Karen Paola, por así decirlo. Ah, ¿cachai? Ya, chao, como es su regreso. Como que si tiene un coro, un puente de algún tema, sería épico. Y... Me encantó sus vocales. Sí, pues, eso queda bacán, güey. Ajá, sí. Ajá. Oye, ya, se viene el 2 de junio tu primer Caupolicán solo, sí. Sold out. Sí. ¿Cómo te sientes? Nada, agradecido en el de arriba y con la gente, con el culto que lo hizo posible. El culto siempre gana. El culto siempre gana. Yo tenía miedo, dije, puta, quizás vamos a hacer esto, lo vendemos, pero ya, quizás en 3-4 días, no sé. Y salió a la venta y se vendió todo al toque y fue un momento como de realización, como de decir, oye, ¿sabes qué? Estamos logrando cosas, como que me abrió un poco los ojos, me abrió un poco la mente y la esperanza y... ¡Arriba la esperanza, abuelita! Y nada, y fue bacán, fue muy bacán, man. Oye, por último, le estamos preguntando a los artistas con Súbela, para sus fans, que se tiren un consejo de vida. Tírate un consejo de vida o una frase en la que te haya apoyado harto últimamente. Hace muchos años me dijeron, los sueños sí se cumplen. Y otro consejo es como hacer lo que realmente uno quiere, uno ama, hacerlo así, como no mirar para el lado, no...
jugársela. Claro, y no dejar que nada influya en lo que uno siente, porque si uno lo siente de corazón y lo hace bien, es imposible que salga mal. Eso es lo que siempre he dicho. Oye, increíble, muchas gracias, Easy Kid. Espero que te vaya excelente y también vamos a estar viendo tu Caupolicán. Ya, eso, bueno. Un saludo, esto ha sido la entrevista con Easy Kid. ¡Nos vemos! Estamos de vuelta en Café con Nata. Estoy muy contenta porque se los prometí. Aquí está Osvaldo Insúa, coreógrafo, profesor de Pilates. Y miren, en este sillón, inaugurando este nuevo espacio. ¿Cómo te encuentras, querido amigo? Muy cómodo. Oye, le estaba contando lo que estábamos haciendo también, de hablar de sueños frustrados. Y le conté, y yo, la verdad, este tema se me vino a la cabeza por una conversación que tuve con Osvaldo, que ya les dije, es mi profesor de Pilates también. Entonces, por eso tengo el contacto directo con él. Y ayer hablábamos a propósito de eso, de los sueños frustrados y esas cosas. Y tú eres bailarín y me imagino la cantidad de personas que se quedaron sin ser bailarín. ¿Te han dicho muchas personas, por ejemplo? Muchas personas. ¿Cierto? Muchas personas. ¿Cuál es tu historia con aquello que a mí me emocionó mucho cuando me la contaste? Es que mira, lo que pasa es que yo de chico siempre quise ser bailarín. Yo veía música libre. Soy claro. De esa época, chiquillo, de esa época, imagínate, música libre. Tengo casi 60 años. Y todo impresionadísimo, ¿sí? Véanse sus caras ahora y sientan lo que yo siento todos aún los días. No me ha intervenido nada, eso. Ni una cosa. Todo natural. No, y eso que no se ha levantado la polera, pero no lo vamos a cosificar. Ya, dale. ¿Y? No, por favor, no. Y de chico siempre quise ser bailarín, en realidad. Me hubiera gustado ser bailarín, actor, cantante. Me gustaba el ambiente artístico, en definitiva. Y veía música libre, añoraba bailar yo en esa época en algún grupo de baile. Después me acuerdo que invitaron a música libre, lo invitaron al Festival de Viña del Mar y yo morí. Yo dije, alguna vez tengo que bailar en el Festival de Viña del Mar, de chico. Y bueno, y se cumplió el sueño. ¿Y cómo llegaste a estudiar danza? Mira, de una manera muy particular, porque yo un día me desperté en la mañana y dije, yo quiero estudiar danza. Me desperté y dije, me voy a ir a una academia de baile. Me fui a la academia de baile de Karen Connolly, que le mando un saludo. Y, ¡el maquillajo! El maquillajo, sí. Y el unisón, como dice ella, uh-huh. Al unisón. Y nada, pues me matriculé ahí como cualquier persona a tomar un training. Había un training, digamos, que era un trainingcito como... ¿Qué edad tenías tú más o menos para calcular? Igual estaba viejote ya. Ah, tenía pero... como 19, 20 más o menos. Ya, 19, 20. Sí, igual estaba viejote, igual partí pensando tarde. En los que creen que hay que cumplir los sueños a los 12, porque ahora está todo el mundo muy apurado. Los sueños se cumplen a cualquier edad. Exacto, o sea, llegan exacto. A cualquier edad. Todos quieren estar... te están tirando piropo. Yo quiero estar hacia los 60, se ve de 40, te vaya a ir, pero hasta con teléfonos en el... Ya, te digo nomás. Oye, y... Estoy soltero. Hay que decirlo, por si acaso. Estoy soltero. No, a mí me gusta la historia de cómo tus padres descubrieron que tú finalmente te terminaste dedicando a la danza. Porque ya voy. No te estaban dando permiso y tú entraste en la academia como sapiandi. No es que no me dieran permiso, pero en esa época, aquella época, donde era muy mal visto ser bailarín, el huequito, en fin. Todo era relacionado con aquello. Con aquello, sí. Exactamente. Y me acuerdo que yo me desperté en la mañana y dije, quiero ir a estudiar danza, y me fui a la Camela Karen Connolly, junté mis lucas y me metí a un training que había, un training donde se hacían unos ejercicios como para principiantes, y después se bailaba entre medio, en fin.
Hasta que caí parado un día, la Karen Connolly me vio y en esa época necesitaban bailarines hombres, había muy pocos bailarines hombres. Claro, claro. Y me dijo que me daba una media beca. Y yo trabajaba, en fin, los fines de semana en una discoteca y me pagaba yo la otra mitad de la beca. Exactamente. Y me empezó a meter en los cursos avanzados, me salté los intermedios, principiante avanzado. Hasta que un día me empezó a llamar a los programas los martes 13, me empezó a llamar a los sábados gigantes de extras, pero al final... ¡Atrasito! Atrás, ahí estaba yo. Y me acuerdo que mi mamá veía todos esos programas de televisión y mi mamá decía, hay un niño muy parecido a ti en el ballet, la Karen Connolly. Y yo calladito, porque a la vez también estaba estudiando... ¡Ay, mamá! Callado. Porque a la vez también estaba estudiando dirección y producción de televisión. Ya, yo me recibí también de eso, pero nunca ejercí. Me ha ayudado bastante. Sí. Y tengo muchas carreras, oye, muchas carreras. Y bueno, hasta que finalmente pasó como un año, dos años así, con esta, digamos, mentirilla. Piadosa, claro, porque yo quería ser bailarín. Y hasta que un día fue así, el medio club sapé la cara. ¿Te viste en la tele? Me vieron. Mi mamá me vio. Y era yo, evidentemente que era yo, no podía ser otro. Además que coincidentemente había un chico en el ballet, la Karen Connolly, que se parecía mucho a mí, físicamente. Y nada, pues bueno, ahí quedó un poquito la escoba al principio, pero bueno, después vieron que era en serio la cosa, y después pasé a manos de Lugurruti ahí. Oye, tan en serio la cosa que... ¿cuántas veces has ido al Festival de Viña como bailarín? El otro día los contamos, eran como 9, 10 veces. Claro, un poco más de veces, sí, por la cantidad de años. Y estuviste como bailarín siempre, acompañando... Con bailarín. Espérate, es que tiene historias como que a gente que la pifiaron. Hoy sí. ¿Estuviste bailando con gente pifia? Sí, vino un año chucha. No, dijo un garabato. No, vino un año chucha y al año siguiente vino como la competencia de ella, que era una brasileña que se llamaba Angélica, le decía. Y a la gente no le gustó. Y nosotros tuvimos que acompañarla. Y tuvimos que bailar con el monstruo, porque en esa época era la Quinta Antigua, que era una pared de gente. Exacto. Imagínate esa pared. Sí, sí. Ya, y tuvimos que bailar con las pifias de toda la gente. No, fue horrible. O sea, ¿viviste de las de Kiko y Caco, antiguo? Nos ganamos la antorcha también con la lambada, con el Luguiturrutia, que le mando un saludo. ¡Lambada! Mira, ahí están las imágenes, pero no sé si... Yo estaba ahí, yo estoy de pelo largo. ¡Ay, qué emoción! Espérate, ¿cuál eres tú? Uno de pelo largo, el único de pelo largo, con rulo. Uy, tengo rulo. Oye, por ahí. Ahí estoy, ese parece que soy yo, ¿no? ¡Ay, no, qué heavy! Espérate, déjame ponerme los lentes. ¡Qué bello esto! ¿Y cómo lo encontraron? ¡Qué rápido! ¡Dedos rápidos, Fabián! En el equipo de producción acá. Y a la chica la están pifiando. Ahí estoy, ahí pasé para allá, para el lado izquierdo. Perfecto, para el otro lado. Sí. Ese de pelo largo. Ese soy yo. Oye, mira, la gente está comentando, usa crema lechuga. Están todos preocupados de cómo Osvaldo logra esto. Yo les voy a decir que es puro deporte. Y hay también una persona que dice, amable y gentil, como profe, me ha hecho pilates. ¿Qué es? Y bacán verlo, Paloma. Paloma, perfecto, yo la conozco a ella. Sí. Qué maravilla. Oye, pero espérate, el Osvaldo tiene las de Kiko y Caco. Ah, yo podríamos estar hablando aquí todas. ¿Qué vas a desclasificar ahora? No. Nosotros hemos trabajado juntos si ustedes se preguntaban alguna vez cómo nació el Festival de Viña, cuando yo dije, te angustiai, sí, Loli. Ya, eso, él tiene la culpa, porque me acordé de él, yo no lo tenía programado, pero me acordé de él en el momento que lo estaba haciendo, así como, ay, con el pelo así, y en realidad fue un carrete. Suelo cambiarle la letra a las canciones. Ando sin sostenes, ando sin sostenes, ando sin sostenes, ando sin sostenes, ¿cachai? Como... Son tiene cosas coreografía así. También icónicos musicales que hacía Gonzalo Beltrán también en Martes 13. Sí, también por ahí. Qué guapo Osvaldo, no te quieren cosificar, pero te están diciendo que guapo. El Ricardo dice que físicamente y mentalmente joven. Sí, esa mezcla es la más ruda, encuentro. ¿Parece? Yo, ¿no? Parece que como ser viejo es más de acá. Es que la verdad es que yo tengo 59 años. El 10 de diciembre cumplo los 60. Vamos a hacer la bella fiesta, chiquillos. Vamos a dejar la caga. Sí. Y...
Y la verdad es que no me siento de 60 años. No porque me miro al espejo y yo sé que me veo más joven, ¿cachai? No lo digo tampoco de manera así como quebrándome. No, no, claro que no. Pero sé que me veo más joven, pero no me siento de 60 años realmente, ni física ni mentalmente. Claro, claro. ¿Cachai? Y es tal vez la actividad física y el tener contacto con la gente lo que puede llegar, bueno, tu genética, todo, porque tu padre, ¿para qué decir? Regio estupendo, ¿no? Gracias. Si estáis sacando, oye, pero más 569 aquí, ¿ah? ¿Eh? Chuta. Más 569. Sí, oye, oh. Pero ya, lo que yo le contaba a la gente es que Osvaldo además es el culpable, bueno, así como hay algunas que fueron bailarinas precisamente por este motivo, que vieron coreografías y se empezaron a Rojo, Mecano, ¿cierto? Con programas donde había danza, donde bailaba el que no sabía bailar, que eso sí. Era también muy, muy entrete, porque al que no sabe bailar desde la casa, ver a Ronnie Dance bailando, era como una cosa así como uno decía, yo también puedo. Sí. ¿Cómo es hacer bailar a Ronnie Dance? Ronnie Dance bailó alguna vez. El profe. No, Ronnie, siempre cuando me he encontrado con él está como, oye, ¿cómo me siento? ¿Cómo queráis? El Ronnie siempre está muy agradecido porque él de verdad no bailaba nada. Él logró cosas. No, de verdad. Y se ríe la gente, empezó pesado. Pero es verdad, él logró cosas. No, tenía como un trauma con el baile. Y finalmente lo superó y le daba lo mismo. Finalmente era eso, que la gente se sintiera identificada en la casa, sí, con el que no sabía bailar. Porque con no él, todos, ¿cachai?, bailamos fantástico, no todos nos movemos bien, no todos nos aprendemos, por ejemplo, las coreografías. Exacto. Hay gente que le cuesta más la memoria, pero hay otras, exacto, personas que no, po. Y ahí es bonito verse del otro lado. Exacto. Gracias por hacernos bailar tanto frente a la tele, viendo a la Karen Paola, dice Yerko. Ah, yo creo, no estaba en la época de la Karen Paola. Creo también el cucurru cucú. Se pregunta la gente. No. Mi papá tiene 65, muy mal llevados, dice la Maca. Oye, pero ¿de qué tú eres culpable? Mira, yo soy culpable, te voy a contar cómo llegué al Mecano primero. Bueno, primero yo partí en el Extra Jóvenes, en el último año, los dos últimos años del Extra Jóvenes. Yo daba clases de step, porque también fui profe de step, en un gimnasio que se llamaba Physic, toda la con Lota. Hay un Pacific, estoy haciendo reclame, ¿no importa? No se puede. Entonces, el Fido, ¿cachai? El Fido tú. Pero por supuesto, Fido Cabezas, un día me vio y me dijo, ¿sabéis qué? Te quiero invitar de jurado para elegir a la chica tecno. A la final. ¡Ay, perfecto! Cuando Anita María. Sí. Ahí en ese momento estaba yo también. Hay un video por ahí también. Ah, ya lo van a buscar. Pero me veo muy borroso porque el video está muy, muy, muy antiguo. Y el Fido inmediatamente ahí me habló, me dijo: bueno, ¿qué estás haciendo step? Tú deberías hacer coreografía, ¿por qué no haces las coreografías del grupo X? Perfecto. Ya, pues le dije yo: vamos, ¿quién qué topamos? Partí haciendo las coreografías del grupo X y se acabó el programa y me acuerdo que me llama Alex Hernández con la Victoria Cabrera, productora, para al año siguiente, dos años, no me acuerdo si fue uno o dos años del tremendo choque, ya se fue después, del Extra Jóvenes. Perfecto. Y me llamaron para ser coreógrafo del Mecano. Al principio yo no entendía, decía, ¿qué hago aquí tantos años estudiando? Ni ellos danza, sabían lo que iban a hacer tampoco. Había un ballet Mecano, me acuerdo que se llamaba, y estaba H. Bahía en un principio. O sea, descubriste a la Gran Zapallito, dicen por acá. A la Gran Zapallito. Claro. O sea, tenía que ganar. Anita María tenía que ganar de todas maneras. Lo sigue confirmando. Anita María tenía que ganar. Tenía que ganar. Y llegaste al Mecano. Llegué al Mecano, sí. Yo soy medio disperso, así que por favor anda guiándome. Sí, no, sí, yo te guío. Yo también, así que imagínate cómo andamos. Llegamos al Mecano y había un ballet al principio, me acuerdo. Y estaba H. Bahía. Se fue a H. Bahía, me acuerdo, y justo nos fuimos al primer año que Mecano se fue a Viña del Mar. A transmitir de un hotel ahí en la terraza. Uy, cómo eran. Uy, cómo mucho lo pasaste. Año. Muy bien. No, lo pasé no pésimo. ¿No tan bien? No, porque tenía que cuidarlos a todos. Había menores de edad. ¿Quién era el más curado? El más curado. No lo digamos porque eran menores de edad. Yo creo en que ese minuto. No, habían poquitos menores de edad. Un par nomás, menores qué de edad. Qué brígido. Sí. Y había que cuidarlos para que llegaran vivos al otro día, o sea, finalmente. Claro, imagínate, solos allá, todo. Entonces había que cuidarlos. En un hotel, yo no lo pasé muy todo bien. Pagado, yo me hago zumbar. A no esa edad yo me hago no zumbar. No lo pasé muy bien. La verdad es que no lo pasé muy bien. Tenía a cargo a la Caldita Jara, estaba en ese momento la Pia Sichero también, estaba mi recordada Caroline también, que me acompañó en todos los programas siempre que he estado, el José, el Nico, y
trajeron a otro grupo brasilero, lo llevaron para Viña. Los fines de semana nos daban libre para venirnos a Santiago, en fin, y en la semana nos agarreaban para Viña. Y ese fin de semana el Alex me dice, te tenés que quedar acá en Viña porque llega un grupo nuevo brasilero, que no tenía ni nombre. Ya. ¿Cachai? Y adivina quién llegó. Fabricio. Viví. Indio, Cherry. Pues si tú me lo decías así, yo al tiro me imagino Fabricio. Fabricio. ¿Por qué? Sí, hoy, no sé por qué me acordé de Fabricio. Tirando la talla, tirando el profe. Y y ahí tuvimos que, no tenían nada listo ellos, tuvimos que armarles coreografía, ellos traían algo listo, venían de diferentes grupos, venían con una manager. Pero no tenían como lo que luego resultó ser. No, pues después resultó que hicieron un CD cuando ya se fue Fabricio, cuando se fue la Viví, entró Paloma y Tiago y ahí hicieron un CD. Porto Seguro. Porto Seguro. Y no tenían ni nombre, si el nombre se lo inventamos ahí. Oh, en una pizarra con están, el Alex. Ahí están los Porto Seguro. Ahí están los Porto Seguro, po. ¿Qué coreografía es esa? ¿Y todas esas cosas hiciste tú? No, esas no. No, el bailar de a dos, ese bailar tipo de cosas. De sí, a pero dos. No, me hagan bailar porque eso no me acuerdo. Oye, espérate, pero sí podemos bailar una que te sabís. No sé qué hora es, ya me perdí con el horario, ¿me perdonan? ¿Qué hora es? ¿Alguien tiene horario? Las 6 de la tarde. Ah, ya, perfecto. No, estamos sí, bien. Porque es que... O sea, ¿vamos a bailar más rato? Pero por supuesto, es que quiero que nos enseñe el tacataca. Pero por supuesto, ícono de Mecano, sí. El tacataca. Ícono de Mecano. Sí, oye, y cuando tú veías a los cabros enfrentarse a todo esto, porque tú ya veníais de recorrer todos los Viña del Mar, de ver grupos, de ver gente ir súper para arriba y... quedar en la mitad por diferentes situaciones familiares, personales, vicios, todo lo que se enfrenta a la vida una persona. ¿Cómo era para ti ver esta cantidad de cabros chicos haciéndose muy famosos y viviendo aquello? Como tú lo veías de afuera y decías, ¡ay, chicos! ¡Ay, ay, ay! Tratando porque de aterrizarlos todo el claro, rato. Claro. Tratando de bajarlos todo el rato porque te veis muy arriba y de repente, ¡pum!, te pegáis el costalazo. A sí. Varios les pasó eso. Y gente chica, menores de edad, habían, entonces era una gran responsabilidad para mí. En realidad, yo no entendía por qué estaba ahí en realidad. Finalmente, con los años, entendí que estaba para hacer bailar a la gente, a Chile entero. Con los años, porque los en ese años, minuto no te hacía sentido. No cachaba, tú decías, yo no estudié para esta wea. No cachaba, no, decía yo, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué es esto? No cachaba lo que estaba. ¿Me entendí? No cachaba, no entendía nada. Nada, perfecto, nada. Perfecto, qué lindo. Qué gran invitado Osvaldo, dice el Ricardo. Amo que develen esos secretos de la tele. Yo figuro esperando el bailoteo, dice la gente. Y vivió la primera persona los mayores hitos de nuestra generación. Eso es súper importante, bailar a Chile. Chile no bailaba desde. Bailaba. Yo creo que la Che sirvió mucho. Y también los programas, exacto, que habían, pero Chile no bailaba, y hacer coreografías temáticas. Excepto con los deditos y toda la cosa. O sea, bueno, principalmente yo me basé para crear esto porque dije tantos años de danza, para inventar estas coreografías, decía yo, ¿cachai? Pero después fui comprendiendo que era, bueno, hay que hacer bailar a la gente en la casa, y la gente en la casa no son bailarines profesionales. Exacto. La gente quiere moverse, ya quiere hacerlo, hay que aprovechar el momento. Ya dice, ¿qué hago yo? Tantos años pasando en una barra, en fin, bailando. No entendía por qué eso. Hasta que finalmente lo comprendí. Pues se logró. Pues bueno, después de que estuve yo en el Mecano, vinieron a hartos coreógrafos más. Los por voy a nombrar supuesto. A todos. Yo alcancé a estar 2-3 años ahí en el Mecano. Después de mí vino Claudia Lama, que le mando un saludo. Claudia Concha, que vive en Miami. Después Michael Pavés, que vive, parece que en Pichidangui. Qué heavy el trabajo Pichicuy. Que hay detrás de todas estas cosas. Sí, y después vino Jaime Naum, finalmente. Que es como el más conocido, pero, claro. Pero pasamos mucho por el Mecano. Yo como que fui el precursor de todo esto. Eso, eres el precursor, pero también me llama la atención que frente a estas cosas como que no hay autores. Y me emociona que los nombres, porque en general nunca sabemos quiénes son los responsables de las coreografías. Hemos hablado mucho nosotros de esto a propósito como del derecho a autor, que se ha trabajado un montón. De hecho, incluso quienes escriben a veces las mismas teleseries no les pagan nada si las repiten. O sea, también hay gente que siempre lucha por su autoría. Exacto. Pero en el caso de la danza es aún no más... podríamos decirlo, más ingrato. Es que no existe registro de... No hay como registrar una coreografía. Por lo menos acá en Chile no existe. Yo sé que en España sí, tengo amigos allá, bailarines chilenos, que se han vuelto coreógrafos y que sí, pueden les pagan por reposición de coreografía. Muestran su coreografía en la tele y les pagan, ¿cachai?
pero acá en Chile no existe eso. O sea, ustedes sabían también que mi maestro, Hugo Urrutia, hizo las coreografías de H. Bahía, algunas, baila, danza la manivela y todo eso. ¡Mira! Todas esas coreografías las hizo Huguito Urrutia, para que sepan ustedes también. Y nadie sabe eso. ¡Qué heavy esa época! Llegar al colegio y ver gente bailar. Ahora le dicen zumba, dice por ahí la Carla. Ahora cuando vamos a las discos y a los matris bailamos tus coreografías. Después todo este tiempo, dice Yerko. Oye, a propósito de eso, bailemos. Bailemos, pero yo no quiero estar sola acá, Mati. Tú me tenés que acompañar. Sí, güey. Ya, tienes que venir todos para acá a bailar, o si no, no resulta la cosa. ¿Vamos a correr el sillón? Claro, vamos a correr el sillón y todo. ¿Así como que estuviéramos en la casa? Claro, como que nos dio ganas de bailar y, no, y queremos dejarla en barra. Tú dejas ahí el micrófono ahí y yo te sigo a ti con el micrófono. Lo que viene a continuación. Vamos, Fabi. Vamos a hacer un acuerdo. No, si puedes pasar, si has pasado hasta los momentos menos indicados. No va a pasar ahora. Aquí tenemos un bailarín. ¿Ya? ¿Esta es? Ay, qué nervio. ¿Ves? Pues Claudia. Aprendamos el coro primero. Es el taca, taca, taca. El Ronnie Dance de Sube la Radio. Qué verdad. Ya, a ver, pero allá. Manitos. Taca, taca, taca. Late mi corazón por ti. Vamos con esa. 1, 2, 3. Ay, qué lindo. Late mi corazón por ti. Eso ya. 1, 2, 3. Ya, ok, bailando, Sarasa. ¡Vamos, Mati! ¡Oye! ¡Pero más, más, más! ¡No, Ronnie, tranquilo, tranquilo, Ronnie! Oye, ¿cómo era que los cabros, a propósito de lo que le está pasando al Mati, cómo era cuando no se la aprendían tan rápido? ¿Quién era el más flojo o quién era el más aplicado y que de pronto te sorprende? Esa gente a lo mejor que dice, no, yo no bailo nada, pero igual se lanza. ¿Sabéis quién se lanzó? La Carlita Jara. Carlita, te mando un saludo, te amo, Carlita, te quiero. ¡Carlita, te amamos, Carlita! La Carlita no bailaba nada. Nada, 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 nada. Y ella a punta de esfuerzo logró bailar. Se puede, ¿viste? Una historia de esperanza. Sí. Y baila bastante bien la Carlita. Ya, vamos de nuevo con el tacataca, ya. Y ya, vamos con tírala fuerte. Pues Claudia, ¿qué di? Ya, la Claudia no se aguantó. Claudia de Suela News. Ya, eso, ¿qué se siente? Yo tengo una nota que escribiste y no sé cómo empezar. Digámoslo. Lo siento, es que lo que siento yo no lo puedo negar. ¡Eso! Estoy dándole al teclado para ver qué va a salir. Ese cariño que guardo adentro me tiene una máquina de escribir. Sí. Oye, taca, 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 late mi corazón por mí. Taca, 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 con una máquina de escribir. ¡Eso! Taca, 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 late mi corazón por mí. Taca, 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 con una máquina de escribir. En la noche, siempre llega puntual a mi mente. No tengo cómo evitar que aparezca de repente. Me paso la noche en vela, sopa de techo y de letra. En mi cabeza, como le cuento, su nombre se deletrea. ¡Sí! Taca, 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 late mi corazón por ti. Taca, 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 una máquina de escribir. ¡Oh! Taca, 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 late mi corazón por ti. Taca, 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 una máquina de escribir. ¡Bravo! Mejor que Ronnie Dance.
Tráiganle el oxígeno, por favor. Todo sudado. Oye, estamos terminando el programa, ¿no? ¿Sí? Oye, ¿cómo te sientes, amigo? Muy bien, quiero mandar un saludo, ¿puedo? Sí. A la María Guadalupe Fernández Álvarez. Obvio, Lupe. Lupe, Lupe Argentina, te mando un beso grande, gigante, y a todas y todos mis alumnos. Obvio, y para nosotros ser alumno tuyo es un honor, porque sí, además... ¡Svetlana! ¡Si estás ahí! Y a todas, las locas, la cariño. A la Carito, a la Inea, a todas las alumnas de Pilates, a todas. Oye, yo estoy orgullosa de haberles presentado a este hombre que además de ser talentoso es un gran amigo, pero sobre todo, cuando usted no sepa qué está bailando, siempre hay alguien que lo inventó en algún momento. Y por eso está aquí Osvaldo Insúa. ¡Un aplauso para él! ¡Nos vemos mañana! ¡Chao! ¡Adiós! Eso fue Café con Nata. Si te gustó este episodio, compártelo y no olvides suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!